Buenas a todos de nuevo con Yonder. Bueno, como veis me he cambiado de trajecillo. He dicho, vamos a dar un cambio de look aquí al traje. El pantalón me he dejado el mismo porque no le quedaba mal. Verde, verde, tal. Bueno, venga, pues ahí lo hemos dejado. La mochila me he puesto la otra. Y el pelo me lo he dejado. O sea, el pelo ya se va a quedar ahí, perenne, salvo que vea otro que mole más. Nos hemos venido al sur. Os pongo un poquito en antecedentes. Nos hemos venido aquí a la zona sur para descubrir a ver cómo se hacen las velas de la trapanubes. Así que vamos a ello. Hombre, pues yo no, la va a arreglar otro. Yo voy a hacerle las cosas. Vale, pues sí, esto ya te contaba. Venga, suelta, suelta ahí, suéltalo ahí. Necesitaré seda de palomilla gigante. Pero, ¿what? Del santuario de las palomillas. La encontrarás a lo lejos hacia el oeste de Bombingtoff. En el Hungry Funhunting Funfale. Pues vale. ¿Y dónde está eso? Almacántaro. ¿Cómo? ¿Ese es el santuario? ¿Ahí? Pues estoy que voy de camino. Vale, pues nada. Voy a hacer un pause para hacer todo el caminito, ¿sabes? Ahí es nada. Madre mía, me parezco a Frodo yendo al monte del destino, pero con botas. Es la única diferencia. Así que nada, voy a hacer unas compras y nos vemos allí. Vale, pues ya estoy por aquí cerca. No sé si os acordáis que en un capítulo vinimos por aquí y simplemente había un sitio donde había árboles. Y no había pues unas raíces grandes y no había mucho más. Bueno, pues esto, efectivamente, esto de aquí va a ser el santuario. ¡Oh! ¡Un duendecillo! Naturanico. Hola, vidente de duendes. ¿Necesitas seda? Hombre, pues no me vendría nada mal. También te lo digo, ¿eh? Lo siento, todas las grandiosas palomitas productoras de seda se han ido. ¿Cómo? Desde aquel gran incidente, la gente simplemente abandonó este lugar. El círculo de la vida se ha roto. Pero aún puede repararse. Tráeme flores de las esquinas más remotas de Gemea. Ya estamos mandándome a recorrer el mundo, te digo yo. Y así podrá hacer el santuario. Florezca de nuevo. Entonces tendrás la seda que necesitas. A ver, ¿cuántas flores quieres? Vale, si te digo que las tengo todas, ¿cómo lo ves? Tengo todas, chaval. Recoge flores, me puede llamar. Voy picando de flor en flor. Gracias, vidente de duendes. Ahora me encargaré de cuidar de las flores. Regresa en 2 días y verás cómo la naturaleza recupera el equilibrio. ¿Y me vais a dar seda a porrillo? Eres guay, ¿no? Por cierto, ¿te vas a venir conmigo? Vale. Bueno, tengo una mochila chula, lo sabes, ¿no? Me puedo poner una en forma de estrella si te mola más. Bueno, vamos a ver. 2 días. Estamos en el día 22. Y necesito un par de días más. ¿Qué hacemos en este par de días? Esto era un transporte. O sea, un teletransporte. Y no sé si te llevaba aquí o aquí. Si nos lleva aquí, necesitaría comprar las piezas necesarias para hacer los puentes. Si nos trae aquí, hacemos los puentes. Si nos lleva arriba, exploramos hasta abajo. En ese tiempo van a pasar los 2 días más que de sobra, ya os lo digo yo. Y de ese modo, pues volvemos aquí a ver qué nos cuenta. Así que hago una pausa y vamos a ver dónde nos lleva. Bueno, 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 bueno. Esto parece interesante. Mientras viajaba... Bueno, os pongo en conocimiento. El teletransporte me ha sacado tal que aquí, ¿vale? Y solo se puede coger cuando es de noche. Por eso había una luna dibujada. Así que entiendo que en el otro que pone un sol solo se puede viajar de día. Vale, estoy aquí. Y me acabo de encontrar con esto. O sea, es que ahí hay un duendecillo. Y tendremos que hacer seguramente que esto mire una para allá. La otra también para el centro. Sigue girando, sigue girando. Ahí lo tienes. Vamos ya, niño. ¿Por qué? ¿Por qué hay que entrar siempre en la boca de las cosas? En fin, vamos a ver. Duendecillo, duendecillo. Un cachorro.
Vale, eso es tú y yo, compañero de viaje. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos un hito. Un hito más. Qué bien. Uno más. Vale, estoy escuchando algo raro aquí. No sé si es que será del árbol este. Es un sonido bastante raro. Ese sonido. Bueno, será un grillo que está fónico. En fin, bueno, pues nada. No digo nada, un duendecillo más. Vamos a seguir de frente. Llegamos aquí. Porque ahí es un puente de piedra. Con lo que no tengo los materiales. Así que nada. Animal descubierto. Puerco rami. ¿Esto? O sea, un cerdo lleno de ramas. A esto no les mola el fango. A esto le mola las hojas. ¡Qué bonito! ¡Mírale! ¡Qué cuco lleno de flores! Vamos, anda, vete para tu casa. Ya cogeremos uno de cada y los iremos llevando para allá. De hecho, estoy pensando en coger un fonejo para poder empezar a hacer tela. O sea, tela, ovillos y movidas varias. Pero bueno, de momento, cada cosa a su tiempo. Estamos en invierno, ya ha pasado un día. Estoy a tope. Siempre que vengo a este cofre estoy a tope. Es una cosa increíble. He cogido las gafas, ¿vale? He comprado las gafas de sol para ir al otro lado y entregarlas. Que seguramente también nos den un duende más. Ya tendríamos 12. Y aquí vamos a hacer trueques. Trueques, trueques de los nuestros. Huevos no quiero de momento. Semilla misterio tampoco. Aceite. ¡Uf! Aceite me lo vas a dar todo, papi. Son 160 y de momento. Semilla de Maileaf. Las semillas es que me interesa cogerlas. Pero bueno, de momento quiero ir vaciando la mochila y dejando cosas que no necesito. Por ejemplo, estas cosas que no necesito. Bueno, es que lo necesito si quiero ampliar la granja. Movidita gorda. Uf, aquí hay que centrarse en una cosa e ir paso a paso porque está la cosa chunga. Aquí los cafés están devaluados. ¿Qué pasa? ¿Que os hinchéis a cafés? Vamos a ver. Un jugo festivo. Son 150, pues te vas a llevar uno. Y nos lo vamos a ir quitando de las manos. Y quieres algo de 10. Dos setas. Ahí lo llevas. Conseguimos 8 de aceite. Vamos a ver, si te estoy dando dos huecos a cambio de uno, pero no vacío ninguno, claro. Necesito vaciar un hueco. ¿Qué te puedo dar que vacíe un hueco? 351. Le puedo dar la ropa, pero claro, sigo sin huecos. Puedo coger carbón que tengo, arcilla que tengo, pero es que aún así es mucho. Y necesito huecos. Nada, no es posible. Uf, qué difícil se me están haciendo los trueques estos. A ver, te vas a llevar tres peces. Con eso ya hago huecos. Son 114. 114. Te vamos a dar. Ya, llévate el pantalón. Llévate el pantalón. No lo quiero. Ni ver. Ya son 115. Es que ya tenemos que vender cosas diferentes. A ver, los adoquines. Es que no los quiero para nada ahora mismo. O sea, es que no los quiero para nada. 136. Y las varas. No, patitodas. 29 no. 24 y cuadramos. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Y tengo aceite que me interesa. Bueno, pues estamos aquí en este pueblo que ya ni me acuerdo cómo se llama. Y vamos a empezar a pillar misiones. Aquí tenéis aceite para aburrir. ¡Jojo! ¡Cocineiro! ¡Hola, viajero! El aroma de comida te atrajo hasta aquí, ¿no es así? ¡Huele maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Verdad? Permíteme presentarme, soy Jojo Cocineiro. Chef extraordinario. O sea que aquí vamos al gremio de la cocina. Muy rico. Vamos, que soy la leche cocinando, ¿no? Madre mía. ¡Hombre! Sobre todo si me enseñáis a hacer aceite. Vale. Sí, señor. Consígueme agua y aceite. Ya estamos gastando el aceite. Muy topom. Lleva esta flor al molino.
Vale, necesito uno de harina. ¿Tú vendías harina? Porque harina he estado... Claro, es que con la mochila llena todo el tiempo, pues harina no he querido comprar. Tres de harina. Venga. ¿Somos cocineros o no somos cocineros? 78. Empezamos con el nuevo rollo. ¿Qué te doy por 78? Ah, ya te da uno, ya no quieres de esto, ¿eh? Pues por 78, mira, te voy a dar... No, espérate, esta tenemos que llevarla. Que la liamos, niño, que la liamos. Uf, qué complicado es esto. A ver, no es complicado, le podía dar cualquier cosa y ya lo recuperaría. 78. Por de momento te vas a llevar 7 de estas. Y te voy a dar 8 flores de estas. Y comerciamos. Venga, perfecto. Vale, ya tenemos todo. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Vale, ya estamos. Ya estamos con que si la abuela fuma. A ver, fuera. ¿Con un hueco te vale? Vale, excelente. Ya usas el paquete de chef para mezclar. Ahora usa un paquete de chef para mezclar la harina con los ingredientes que has reunido para hacer una rebanada de pan. Vale. Nos vamos aquí. Nos vamos a la cocina. Y necesito un paquete, uno de harina, uno de agua y uno de aceite. Chavales, apuntad la receta. Rico, rico. Sale estupendo. Moví la sartén para adelante y para atrás. Y apañado. Vale, necesito hacer más hueco. Qué bien. Mira, por las hierbas. Pues que las hierbas dan 50, ¿sabes? A ver, este es de comprar y quiero otro que sea de comprar. A ver, no tendrás una misión aquí que te dé cosas, ¿no? Fuegos artificiales. Venga, te los doy. Así tengo un hueco más. Vale, te los doy si sé dónde estás. Nada, no se lo doy porque no sé dónde está. Qué bien. Bueno, en fin. Hay que hacer hueco, tío. A ver. Tú que estás aquí dentro. Esto es solo de la tienda de ropa, ¿sabes? Aquí es donde me compré unos peinados. Ahora están en todos los lados. La tía esta dijo que iba a hacer de todo. Y es que hace de todo, pero aquí no puedo vender nada. No. La estrella mochila. Sombrero de pastelero. What the fuck. Un nudo encima de la cabeza. O sea, no te dice ni un moño. Un nudo. Pues si me quiero hacer barbudo o si me quiero poner como un grofle. Va a ser que no me interesas. Vamos a ver. Necesito espacio. Y quiero empezar a hacer espacio a saco. O sea, dejarme media mochila vacía. Vamos, vamos a empezar aquí a enredar como el que no quiere la cosa. Arcilla y piedra, ¿no? No puedo, tengo la mochila llena. Y esto tampoco, tengo la mochila llena. O tengo de uno o no tengo del otro. Qué bien. Nada, se acabó. Se me han hinchado las narices. Fuera. Es algo más barato. Es que es algo más barato, tío, lo que quiero vender. 7 peces de 40. Vamos, vamos a hacer las cosas bien. Porque me estoy viniendo arriba y al final la lío. Vamos a hacer las cosas bien. Te vas a ver 7 peces. A ver, ¿qué me vendes? ¿Qué me vendes que me interese comprar ahora mismo? El agua siempre está bien. Harina, nada. Queso, nada. El carbón siempre viene bien. Y tengo más. Venga, me llevo 3 de carne. Los huevos no, que me ocupan. Arcilla. Venga, a ver, ¿qué te doy? Y la seda esta. Venga, ahí lo tenemos. 130. ¿Dónde están los peces estos? Es que esto está devaluado. A ver, tampoco quiero hacer un cambio. ¿Me llevo 3 de carne y le pago con 3 de carne? Madre mía. El duramen es que lo necesito para construir. Vea, se acabó. De aquí de momento te vas a llevar 21 y hacemos un hueco.
Tablones necesito, las baldosas de piedra. Seguramente las necesito en un futuro y me arrepienta, pero de momento, y de todas formas, cuando tengo que darle. Uf, ya con una me valdría. 351. Vágame, señor. Es que no sé qué venderle. Mira, la mochila. Quédate con la mochila. No la quiero ni ver. Fuera. Más cosas. A ver, el paquete de desastre. Esto se supone que lo puedo hacer fácil y rápido. Si te doy los 14, nos vamos a 190. Así que te vamos a dar 10. 142, uno menos. 9, 130. Perfecto. Venga, ahora sí, ya tengo espacio. Dame más cosas para seguir llenando el inventario. Vale, bienvenido al gremio de chef. A cocinar se ha dicho. Si es que no me cabe el inventario. Si es que no me cabe. Sazonador. Oye, dime qué me das para hacer aceite. Voy a encender la luz mientras me dan cositas que no veo un pijo. Jugo festivo para hacer. Pastel de moras. Dime que me dejas a hacer aceite. Huevo cocido con pan tostado. Una masita. Muy rico. Pescado con papas fritas. Esto ya es otro alimento. Las patatas fritas directamente. Y ya está. Vamos a echar un vistacillo. Cocinero, cocinero. ¿Qué aceite no me dejas hacer? Qué triste. Masa harina. Mora. Vale, menta dorada. Agua, huevo. O sea, menta, huevos. Esto para cuando queramos mejorar en este gremio, ¿vale? Menta, huevo y aceite. Menta, huevo y aceite. Eso es lo que hay que comprar. Hierbas. Mira, hierbas tengo para hacer sazonador. Menta dorada necesitaría. Y aceite. Vale. Bueno, por cierto, ¿tú qué? Oh. Cada día debería ser una celebración. Tráeme un poco de jugo festivo y cantaremos y bailaremos hasta que salga el sol. Vamos, toma. ¿Cuántos quieres? ¿Uno solo? Te doy tres. ¡Vamos, niño! Me gusta tu actitud, pequeño. ¿Qué te parece si te acompaño en tu recorrido por un tiempo? ¡Vamos! ¿Qué me dices? ¿Lo que había escondido? ¿O era el duende transformado? Vete tú a saber. Tengo ya 12. Necesitamos uno más. Vale. Vale. Bueno, pues aquí los tenemos. ¿Qué te parece los duendecillos? Tenemos un montón. ¿Cuántos nos quedan? Unos cuantos. Vale, sí. Bueno, vamos a seguir. Por cierto, día 23 nos falta ya menos. Vale, por aquí tengo una espita con la V. Me imagino que será el del anuncio del tablón. Vamos a ver, lo mismo no, ¿eh? Gracias por tu ayuda. Acepta esto como recompensa. Sí, es el del tablón, ¿vale? Y nos da una monedita. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, solo se me queda activa la misión del hojalatero. Porque estas que salen en blanco. Por aquí seguro que hay algo. Mira, una misión. Qué bien. Vaya mía. Estos chuletones así se los comía Obelis. ¡Ladrón! ¡Sinvergüenza! Ya estamos. Se acabo de llegar. Acabo de llegar. Maldito ladrón de la. De Lamingtons. Alguien robó su no sé qué. Horneé unos muy lindos, algo de comida. Vale, culpa a Nan, no sé quién. Vale, tengo que preguntar a tres tipos si alguno vio algo. Uf, chaval, por los pelos he llegado. Señor, ¿vio algo? Vale, este escurre. Vale. ¿Puedo hablar más contigo? Venga, perfecto. Pues este nos dice que pueden ser los otros dos y que al otro tipo le vio con algo correr. Vale, jugando con su mascota, o sea que podía perfectamente correr con su mascota. Y seguimos diciendo que el otro tiene la túnica roja. Vamos a ver.
Vale. Vale. Que si esto, que si aquello, que si lo otro. Y. ¿Tengo que hablar con alguien más por aquí o no? Vale, por aquí. Vamos a colarnos por aquí. A ver, ¿tú qué dices? Que fue el otro, ¿no? Vale, o sea que dos tienen campanas. O sea, ya estamos aquí con versiones dispares. Vale. Esto está complicado, ¿eh? Que si uno fue, que si el otro no, que si otro se enferma, que si uno tiene campanilla, pero al otro se la han comprado, que si a uno no se le ve con la capa roja porque estaba resfriado y se tuvo que poner una capa roja, o sea, un jersey. Y luego me dirán que diga yo cuál es el culpable, ¿sabes? Flipa. Vale. Muy bien. Pues ala, vamos a entregar. Te vas a liar con todo lo que te he dicho. Bueno. Que te expliquen, que te expliquen. ¿Quién es? Pero si es que no me entera ni el nodo, tío. Vamos a esperar, vamos a hacer. Vamos a ver, porque entre tanto va no sé quién, tal y Pascual, me he liado. A ver. Alguien se ha robado la comida de Lauren. Eso lo tenemos claro. Vale, pistas. No te vayas. Aquí lo tenemos. La pista de Fillón dice: Ambile, jugando con su mascota Scumble, cerca de la casa de Lauren hace algunas horas. O sea que a Ambile le vieron cerca de la casa. Vale. Y dice que Imolkin tiene una túnica roja. Perfecto. Oigwan nos dice que escuché el sonido de una campana cerca de la mesa. Bax tiene una campana en su mochila que emite un sonido igual a ese. Vale, o sea, Camible estuvo jugando cerca de la casa. Bax se lo escuchó cerca de la casa porque tiene una campana en la mochila que emite un sonido igual a ese. Y dice que Imolkin se encontraba esperando fuera de la casa de Lauren hace unas horas. Vale. Hasta, no te vayas, hombre. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Viking o Wilkins nos dice lo siguiente: me pareció ver a alguien con una túnica roja, pero el reflejo del sol me daba justo en los ojos. Es decir, que no sabe si es roja o no. Te dice que Amible y Bax tienen túnicas de color rojo. Vale. Uf, madre mía, esto es peste, esto de apuntarlo, ¿eh? Y dicen que el escumble de Amible se escapó y corrió por todo el pueblo hace rato. Me pareció ver que llevaba algo. O sea que estaban jugando con la mascota y la mascota corría por todos lados y llevaba algo. O sea que no descartemos a la mascota. Y Emily dice: ya viste que Amible le consiguió una campana nueva a su smuggle. Es igual que a la de Bax. Es decir, que tiene toda la pinta de ser la mascota. Dice: pobre Bax, está tan enfermo que tuvo que ponerse un suéter encima de su hermoso, de su hermosa playera roja. Pues puede ser Bax, ¿eh? O no, porque se tapó. Dice: escuché el sonido de una campana cerca de la mesa. Bax tiene una campana en su mochila que mete un sonido igual a ese. Es que va a ser la mascota de Amible. Va a ser la mascota de Amible. Vamos a ver. ¡Vamos, niño! ¡El super detective! ¿Yo te dije eso? Ah, pues no lo recordaba. Hmm.
Vale. Pues nada, detective Mike, a tu servicio. No te preocupes. Que no tengo hueco en el inventario. Que no sois cansinos. Que no tengo hueco. Ahora, para abajo. Y un cofre que no puedo abrir porque... champú. ¿Por qué me dais champús? De verdad, no lo entiendo. ¿Para qué quiero yo champús? ¿Eh? ¿Para qué quiero yo champús? ¿Tú tienes más aceite? No tienes nada. Tienes aquí un hueco más vacío. Bueno, pues nada. Os diría de dejarlo aquí. Pero es que tenemos pendiente de entregar a ver cómo se hace lo de las velas. Y tenemos que ir a ver a los duendecillos. Bueno, o al duendecillo. A ver si ha conseguido reunir ya todo. Porque era el día 22, estamos a día 24, con lo cual hemos pasado de sobra. Pero el camino es largo, llevo bastante tiempo ya. Así que yo creo que podemos seguir en el próximo episodio visitando la nueva fábrica de seda. Y a partir de ahí avanzamos. Ya tenemos un nuevo gremio más, que es el de Maestro del Chef. De hecho, de aquí salió la serie de televisión de MasterChef. No quería decir nada, pero el secreto está aquí. Bueno, y después de haber hecho de detectives... Madre mía, qué olfato tengo, ¿eh? Qué olfato tengo. Bueno, pues lo dicho, en el próximo episodio desvelamos más misterios. ¡Chao! ¡Adiós!